Os presento el crossover híbrido más sorprendente, el nuevo Kia Niro. El exterior es compacto, pero su interior es muy espacioso. El Kia Niro combina de manera armónica las capacidades de un motor híbrido y de alta eficiencia con un consumo de combustible reducido y bajas emisiones. Ecológico, fiable, divertido de conducir, con alta tecnología. ¿A que no está nada mal? Pues ven a probarlo, Automartín Corea. Pues como siempre, Yolanda, muchísimas gracias por tu recomendación. Pues este fin de semana los principales actos deportivos se centran en atletismo y en senderismo. Andorra va a acoger una nueva edición de su media maratón que conjuntamente con la 10K popular va a convertirse, como decimos, la Vía Minera en la capital atlética de la comunidad aragonesa. Comenzará la carrera a las 10 de la mañana, pero también los amantes del senderismo tienen una cita este fin de semana, en este caso en la comarca del Maestrazgo, porque la localidad de Bordón acoge lo que va a ser la 13ª edición de la Marcha Senderista de Otoño del Maestrazgo. Y tenemos más deporte este fin de semana porque vuelve toda la actividad federada: fútbol, fútbol sala, balonmano y baloncesto. En este caso, con el comienzo de la temporada 2016-2017 para dos equipos bajo aragoneses: la Escuela de Baloncesto de Alcañiz y el Polideportivo Andorra. Los dos equipos enclavados en el grupo de la tercera aragonesa masculina. Y también comienza la temporada para los dos equipos con un derbi. Derbi que se jugará en el Pabellón Municipal Alcañizano el sábado a las 6:15 de la tarde. Ah, y os recordamos, también tenemos motociclismo. Vuelve el Mundial de MotoGP, en este caso con la prueba que se va a celebrar en Japón, con el Gran Premio de Japón. Suerte para todos los nuestros. Pues esto es todo. Tan solo desearles, como siempre, que disfruten de un buen fin de semana deportivo. Ven a Automartín Corea y prueba el nuevo Kia Niro. Te sorprenderá.